Bueno. Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Deep Learning. Si bien es un tema que se ha tocado ya en otras clases, el día de hoy voy a intentar explicar un poco qué es y por qué nos compete a nosotros como radiólogos. El artículo en el que me basé para hacer esta clase se llama Deep Learning, a Primer for Radiologists, y pues está en Radiographics. De manera o una definición simple de qué es el Deep Learning, es una clase de algoritmos de aprendizaje que es automático y se caracteriza por el uso de redes neuronales con muchas capas. Todos estos conceptos los voy a explicar más adelante. La realidad es que sigo teniendo algunas cosas que no logro entender muy bien del Deep Learning, pero voy a intentar explicarlo de la manera que yo lo entendí. Vamos a verlo. Dentro del conjunto que es la inteligencia artificial, que se define como los sistemas o una rama de la computación dedicada a crear sistemas para realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Es un término bastante amplio y pues el Deep Learning va a ser un subconjunto de este universo, que es la inteligencia artificial. Tenemos después el Machine Learning, el aprendizaje por representación y luego el Deep Learning. El Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial en el que se va a entrenar a los algoritmos para realizar tareas una vez que estos aprendan patrones a partir de datos que nosotros vamos a introducir, en lugar de hacer una programación explícita en la que nosotros hacemos la programación de lo que queremos tener y el resultado. En este caso solamente se alimentan ciertos datos y la máquina aprende a detectar patrones para dar resultados. El aprendizaje por representación es un tipo de aprendizaje en el que ya el humano no va a utilizar ingeniería de características, es decir, ya no se le va a informar al modelo o al algoritmo qué características buscar, sino que por sí solo el algoritmo va a aprender cuáles características son las mejores para clasificar los datos que le fueron proporcionados. Y pues lo que se ha visto es que con suficientes ejemplos de capacitación, un sistema basado en el aprendizaje por representación puede clasificar los datos de mejor manera que con características que se hayan diseñado a mano o incluso que si un humano las está clasificando. El desafío que tiene este tipo de aprendizaje es pues precisamente cómo vamos a determinar nosotros la manera en que este algoritmo puede aprender características potencialmente complejas directamente de datos que no han sido procesados. Y bueno, en este esquema se ejemplifican los diferentes tipos de aprendizaje que mencioné. En el primero, que sería el clásico que está hasta arriba, que nosotros implementamos todas las reglas y pues se hace un programa de computadora bastante explícito. En el Machine Learning clásico, nosotros o alguien crea las características o le informa a la máquina qué características buscar. Y después la máquina aprende a clasificarlo de acuerdo a lo que nosotros le hemos informado. En el aprendizaje por representación no se procesan los datos, pero se identifican las características, el algoritmo identifica cuál es la mejor manera de procesarlas y después genera un resultado. Y la diferencia del aprendizaje por representación y el deep learning es que el deep learning va a utilizar algo que se llaman las redes neuronales convolucionales y el adjetivo de deep se refiere al número de capas que va a tener, que son varias capas, por eso se le llama que es profundo. Y se utiliza para clasificar características que son más complejas. Y bueno, como se puede ver en
En el esquema, nosotros solamente vamos a proporcionar los datos y todo lo demás va a ser automatizado, es decir, desde que entra hasta que sale, nosotros no vamos a tener ninguna, no vamos a intervenir en ello. En ese otro esquema es igual, para representar lo mismo que estoy mencionando, tenemos en la parte de arriba el Machine Learning clásico, en el cual tenemos nuestro input, que en este caso es un carro, se le informa al algoritmo o al modelo cuáles son las características que debe buscar. Después, el algoritmo por sí solo genera la clasificación y nos da un resultado en el cual lo clasifica como esa imagen corresponde a un carro o no corresponde a un carro. En el deep learning, lo único que se hace es que se alimenta al algoritmo con la imagen y por sí solo determina cómo procesar esa información y al final nos arroja un resultado. En este caso, si corresponde o no corresponde la imagen a un carro. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues que las computadoras no funcionan como nosotros. Yo creo que cualquiera de nosotros ve esta imagen y es relativamente sencillo identificar que estamos viendo el riñón del lado derecho. Sin embargo, pues la computadora no está viendo, por así decirlo, la imagen. Lo único que está viendo, pues, es una matriz de píxeles y de números que están representados abajo. Y es ahí donde radica la dificultad, es decir, cómo el sistema o el algoritmo va a procesar toda esta información para que de forma automatizada pueda identificar que eso corresponde a un riñón, que es el riñón del lado derecho. Existen ciertas ventajas o que tiene el deep learning contra el feature learning tradicional en el que se alimentan las características que debe buscar el algoritmo. Uno de ellos es el error de segmentación. ¿Por qué? Porque tienden a ser no flexibles. Entonces, por ejemplo, como se muestra en la imagen, tenemos que se alimenta al algoritmo de cómo identificar un nódulo y tenemos las imágenes axiales, coronales y sagitales. Sin embargo, como no tiene la capacidad de discernir vaya, como es inflexible las características que nosotros le dijimos que tenía que buscar, fácilmente puede identificar a los vasos sanguíneos como si fueran un nódulo. Esto ocurre con el feature learning tradicional. Otro de los errores que se pueden cometer es que las características son inefectivas. Como ya mencioné, como no tienen la capacidad de discriminar, por ejemplo, en este caso que se determina la circularidad con esta fórmula, estas dos imágenes son diferentes, tienen contornos diferentes, pero la circularidad es la misma. Con el feature learning tradicional, el algoritmo no puede discernir entre uno o entre otro. Y una forma en la que ejemplificaron muy bien esto y que me sirvió a mí también para entenderlo es cómo se le enseña a un niño de 1 a 3 años cómo identificar una pelota de tenis. Pues sería bastante raro que le empecemos a explicar a un niño de que lo que tienes que buscar es que tenga estos bordes, que sea este color, que sea este tamaño. Lo que hacemos es, pues le enseñas la pelota de tenis dentro de un conjunto de otros balones, de otros deportes, y el niño aprende a identificar qué es la pelota de tenis. No necesariamente porque busque cada uno de las características que forman la pelota de tenis. Entonces, en este otro esquema, del lado izquierdo tenemos el Machine Learning en el cual nosotros vamos a introducir las características que tiene que buscar y del lado derecho el Deep Learning en el que solamente se les va a alimentar con imágenes. Como ya se mencionó, tenemos que se introduce la imagen, ocurre la segmentación, pero pueden ocurrir los errores de segmentación, como el ejemplo en el que se estaba identificando erróneamente un vaso sanguíneo como un nódulo. Después, en la extracción de características, hay características que, como no se tiene la capacidad de discriminar entre una y otra, también van a ser clasificadas de forma errónea. Y al final tenemos la detección de lesiones, como un ejemplo. En el deep learning se salta todos esos pasos y el algoritmo por sí solo determina cuál es la mejor manera de identificar las lesiones y al final nos arroja un resultado. La ventaja que tiene el deep learning contra el machine learning tradicional es que el rendimiento es mucho mejor.
que los clasificadores comunes. La limitación que tiene, o la gran limitación, es que se requiere un gran número de imágenes para entrenar a estos algoritmos, y que pues el costo computacional es muy alto debido precisamente a que se necesitan una gran cantidad de datos. Esto ha se ha re, vaya lo, con las nuevas tecnologías pues se han reducido los costos y se ha mejorado la efectividad que se tiene para procesar gran cantidad de datos. Bueno, ahora hablando de las redes neuronales, ¿qué es lo que va a hacer que funcione el deep learning? Pues estas están basadas en el sistema de neuronas pues, de nosotros, en los humanos. En el cerebro, nosotros sabemos que las neuronas van a intercambiar información a través de sinapsis químicas y eléctricas. Y las señales electroquímicas pues, se propagan desde el área sináptica, las dendritas, pasan al cuerpo de la célula. Cuando se alcanza un cierto umbral de excitación, se transmiten las señales complejas y eso se codifica. Entonces, por ejemplo, en el esquema. En el esquema tenemos nosotros un estímulo visual que excita ciertas neuronas, se transmite el impulso y eso nosotros podemos identificar alguna forma, alguna estructura, alguna textura. Y bueno, este modelo es el que se utiliza en el deep learning. Esta es una representación de qué es lo que está pasando. Aquí tenemos las primeras neuronas o nodos en este caso, que son las que están más cercanas al input. Después tenemos las sinapsis, las dendritas, se hacen ciertos cálculos, se aplican ciertas funciones y al final vamos a obtener un resultado. Cada neurona artificial implementa un modelo de clasificador simple. Este va a emitir una señal o una decisión basada en una suma ponderada de evidencias y una función de activación. Es decir, si se acuerdan de la imagen que mostré de. Vamos a decir que toda esta matriz, cada uno de estos números corresponde a uno de estos nodos o una de estas neuronas. Entonces, cada uno se le asigna cierto peso a cada una de estas neuronas. En conjunto, todas esas se procesan y pasan a la siguiente capa de la red neuronal. Pasan a la siguiente capa de la red neuronal. Y el peso que tienen y los sesgos que se tienen van activando sucesivamente ciertas capas diferentes y al final eso se traduce en un resultado o una predicción que realiza el algoritmo. Y bueno, los pesos de cada red se van modificando, es decir, al principio vamos a tener resultados bastante aleatorios, pero mientras más lo alimentemos con datos, se van entrenando a través del algoritmo de aprendizaje y como en el cerebro, después aprende a identificarlo de forma que comete menos errores. Bueno, se le llama deep learning porque precisamente estas capas que estoy señalando corresponden a las capas que están ocultas, es decir, incluso actualmente nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurre en estas capas ocultas. Nosotros solamente alimentamos al algoritmo, decide cómo interpretarlo de mejor manera, analizamos los resultados y se hacen las modificaciones pertinentes para que no se tengan tantos errores. Y la unidad básica de estas redes neuronales es la neurona artificial o el nodo, que como ya lo mencioné, es un modelo simplificado que va a imitar el mecanismo básico de la neurona biológica. La neurona artificial va a tomar como entrada un conjunto de valores, representan diferentes características y cada una de estas es multiplicada por un peso correspondiente. Se suman y pasan a través de una función de activación no lineal y pasan a la siguiente capa. El aspecto profundo del aprendizaje se refiere a la arquitectura multicapa de este algoritmo. La primera capa, llamada capa de entrada, representa datos de entrada como intensidades de píxeles individuales, que era lo que les explicaba con la imagen del riñón. Y las capas intermedias son las que están ocultas y en las que realmente no se sabe o solamente se puede, podemos suponer qué es lo que está pasando con base en el análisis que se hace del resultado y los errores que se cometen. Entonces, esta es la imagen que veíamos del riñón, nuestra imagen para entrenar el sistema. La alimentamos a la red neuronal
Y pues lo que nosotros queremos que nos diga es que corresponde al riñón derecho, no al izquierdo, ni al bazo, ni a la vesícula biliar. Entonces, de los outputs que se tienen, el que se acercó más en este caso era este de arriba, 0.63. No es el resultado que nosotros esperamos. Entonces, existe algo que se llama el error o la un valor de un valor o loss value, un valor de error. Lo que nos indica esto es qué tan lejos estuvo el algoritmo o el modelo del resultado que nosotros queríamos. Entonces, después de alimentarlo con una cantidad suficiente de datos, nosotros podemos hacer o más bien se hace el cálculo de qué tan lejos estaba en un promedio, no de cada uno, y con ese promedio cada uno de los resultados se altera. Y con esas alteraciones se va creando se llama un sistema de propagación hacia atrás, en la que lo que se busca es que nosotros empezamos aquí, alimentamos los datos, vemos que tal vez los primeros ensayos va a estar muy lejos de la predicción del resultado esperado. Es decir, como en el ejemplo, estaba una imagen del riñón derecho y lo clasifica como el bazo. Se hacen las correcciones hasta que el punto final es alcanzar el error mínimo o como viene en la imagen, la función de error está en un mínimo. Muchas veces nosotros no vamos a saber si se puede mejorar o si ya llegamos a la función mínima, pero pues lo que tenemos es tratar de optimizar nuestro modelo o nuestro algoritmo y utilizar el que mejor se adapte, es decir, el que cometa menos errores. Bueno, una red neuronal se entrena ajustando los parámetros que consisten en los pesos que corresponden a cada nodo y los sesgos de cada nodo. Estas redes neuronales pues parecen pequeñas o muy simplificadas, pero en realidad están compuestas por millones de parámetros. A partir de una configuración inicial que va a ser aleatoria, como lo mencioné, se van ajustando los parámetros a través de un algoritmo de optimización que se llama descenso de gradiente. Y lo que se hace es encontrar un conjunto de parámetros que se desempeñen bien con el conjunto de datos que nosotros queremos que clasifique. Entonces, cada vez que se calculan las predicciones a partir de una muestra de datos, el rendimiento se evalúa con la función de pérdida, que era lo que les mencionaba, o la función de error, que lo único que nos está informando es qué tan impreciso es nuestro modelo o nuestro algoritmo, y se va ajustando para disminuirlo. Entonces, aquí están los pasos que se utilizan para el entrenamiento de un algoritmo. Se le presenta con un conjunto de muestras de entrenamiento para nosotros evaluar qué tan buena es la predicción de nuestro modelo. Después, con base en la función de error o de pérdida, vemos qué tan errado estaba o qué tan acertado estaba, y se realizan las correcciones pertinentes con base en esta función y se repiten los pasos 1 a 4 hasta que se adquiere o se consigue que la función de error sea la mínima. Bien, para entrenar un modelo o un algoritmo, pues es evidente que necesitamos datos, y ese es uno de los grandes problemas que se tiene aplicando el deep learning a la medicina. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con cosas como la privacidad de los pacientes, que no existen tantas imágenes que estén adecuadamente etiquetadas o identificadas para poder alimentar estos modelos o algoritmos. Entonces, para entrenar un modelo necesitamos datos. Existen dos formas de aprendizaje o dos enfoques principales. El primero es el que está supervisado y el no supervisado. Cuando está supervisado, a lo que se refiere es que vamos a tener las imágenes correctamente etiquetadas. Es decir, por ejemplo, hablando de tumores renales, una imagen va a estar etiquetada como oncocitoma o como tumor de células claras. Y cuando no está supervisado, se refiere a que las imágenes no van a estar etiquetadas. Y lo único que va a hacer, o más bien de lo que se va a encargar el algoritmo de aprendizaje, es descubrir alguna estructura en los datos que después podría utilizarse para resolver alguna tarea.
por ejemplo, clasificación o segmentación de tumores. Sin embargo, se ha visto que en la práctica sigue siendo difícil obtener buenos resultados con el aprendizaje no supervisado. A ver, lo que se ha intentado utilizar es un enfoque híbrido, es decir, utilizar una menor cantidad de datos etiquetados y datos que no estén etiquetados, imágenes que no estén etiquetadas. Otra cosa que se ha utilizado para poder lidiar con la falta de datos o de conjunto de datos de imágenes médicas es el aumento artificial de datos. ¿A qué se refiere eso? A que se pueden modificar las imágenes de tal manera que aumentemos artificialmente el número de nuestra muestra. Por ejemplo, volteándolas o usando las imágenes en espejo, estirándolas un poco. Y clásicamente se utilizan tres sets o conjuntos de datos, uno para entrenamiento, uno para revalidación y uno para prueba. El de entrenamiento, pues como su nombre lo dice, lo utilizamos para ver si se ajusta a nuestro modelo. El de validación es el que se utiliza para ver si nuestro modelo es adecuado para el conjunto de datos que queremos clasificar o no. Y el de prueba se utiliza hasta el final solamente para ver qué tan buenas son las predicciones que realiza el algoritmo. Y bueno, en esta imagen son bases de datos que se tienen o que se pueden conseguir. Entre ellas está el ImageNet, que creo que es el que tiene mayor número de imágenes, pero pues las imágenes son imágenes naturales, es decir, de plantas, flores, animales, vehículos. El BRAT son imágenes de resonancia magnética de cerebro. Y bueno, pues también se pueden utilizar bases de datos de otras cosas. A nosotros lo que nos interesa pues son las que radiología. Bueno, en cuanto a las aplicaciones clínicas que tiene el Deep Learning, se ha demostrado como tiene un buen desempeño clasificando imágenes, pues fue adoptada rápidamente por la comunidad de procesamiento de imágenes médicas y pues en una encuesta recientemente publicada se reveló que hay más de 200 aplicaciones de aprendizaje profundo a imágenes médicas. La mayoría de estas se publicaron durante el 2016 para diferentes modalidades de imagen, tanto para resonancia magnética como tomografía computarizada. Y pues las principales aplicaciones que va a tener va a ser para clasificación, para segmentación y para detección. La clasificación, a lo que se refiere es pues predecir alguna clase de objetivo, por ejemplo, clasificarlo dentro de una categoría, alguna condición o identificar alguna lesión a partir de alguna imagen o región de interés. Y pues aplica para una gama amplia de aplicaciones, como determinar la presencia o ausencia de enfermedad o algún tipo de malignidad, para poder sobrellevar la escasez de imágenes médicas que se tiene. Lo que se utiliza es que se toman modelos o redes neuronales convolucionantes que ya existen, por ejemplo, en este caso de imágenes naturales, en las que se ha visto que tienen un buen rendimiento para identificar las imágenes, y solamente se adaptan y se ve qué tan bien funcionan esos algoritmos con imágenes médicas. Y pues su rendimiento se evalúa mediante la precisión, la proporción de muestras pronosticadas correctamente en todas las predicciones. Y generalmente lo que se hace en las competencias donde participan estos sistemas de Deep Learning es que qué tan bien identifican los cinco primeros diagnósticos. Bueno, y se reconoce que es probable que estas predicciones aún no estén listas para integrarse a la práctica clínica. Sin embargo, pues tener una predicción de arriba del 85% pues suena bastante prometedor para el futuro. Otra aplicación clínica que tiene es la de la segmentación. Esta se puede definir como la identificación de píxeles o de voxeles que componen un órgano o alguna estructura de interés. Desde la perspectiva del aprendizaje automático, se puede considerar como
clasificar píxeles y el objetivo va a ser identificar si un píxel pertenece al fondo o alguna clase objetivo, ya sea un órgano o alguna lesión. Y bueno, se ha realizado exitosamente la segmentación automatizada del hígado y de tumores a partir de imágenes por tomografía y resonancia magnética utilizando redes neuronales convolucionales. Lo que se utiliza para medir qué tan buenas son es la puntuación de DICE, y pues lo que menciona el artículo es que se tuvo una puntuación de más del 94% para las segmentaciones hepáticas utilizando Deep Learning. También se han hecho segmentaciones automatizadas de la próstata a partir de imágenes de resonancia magnética que utilizan estas redes neuronales también, logrando puntuaciones de 81 a 87%. Y otra aplicación clínica que se tiene es la de detección. Se ha visto que se pueden detectar de forma automatizada lesiones malignas en mamografías utilizando redes neuronales, obteniendo un área bajo la curva de 0.93 para la red neuronal, 0.91 para un sistema de referencia que era diagnóstico asistido por un ordenador, y el de los lectores humanos era de 0.84 a 0.88. También se ha visto la detección automatizada de microsangrados cerebrales en imágenes de resonancia magnética utilizando secuencias de difusión, utilizando cascadas de dos redes neuronales, obteniendo una sensibilidad del 93%. Y otras áreas en las que se ha utilizado la detección ha sido la calcificación coronaria en angiotomografía, detección de nódulos pulmonares con tomografía computarizada y detección de ganglios linfáticos. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del Deep Learning? La principal es que es una tecnología que consume mucha información. Y como ya lo mencioné, pues nosotros en nuestro campo, la limitante que tenemos es que las bases de datos son muy limitadas, no existen tantas imágenes correctamente etiquetadas, y pues que siempre va a estar la limitante de la privacidad de los pacientes, que tiene un poco bloqueadas las bases de datos. Resulta necesario la construcción de grandes conjuntos de datos de imágenes médicas públicas para poder alimentar estos algoritmos y que puedan aprender y tengan un mejor desempeño. Se están realizando varios esfuerzos para crear grandes conjuntos de datos de imágenes médicas etiquetadas, como el archivo de imágenes de cáncer. Otra cosa es que se tiene la esperanza, por así decirlo, de que mientras más avance la tecnología, va a ser cada vez menos necesario tener conjuntos de datos tan grandes para que los modelos y los algoritmos tengan buenos resultados, es decir, no va a ser necesario alimentarlos con tantas imágenes. Y bueno, otra de las limitantes o críticas que se le hace al Deep Learning, y que es lo que todavía no comprendo bien, es que es un método opaco comparado con otros métodos de Machine Learning. Eso se refiere a las capas ocultas que veíamos, que es decir, no se sabe o no podemos inferir que, por ejemplo, alimentamos al algoritmo con unas imágenes. En la segunda capa podemos decir, bueno, tal vez está identificando solamente los segmentos o alguna forma, y la siguiente capa está identificando segmentos más complejos, bordes de un órgano, y la tercera capa ya identifica el órgano completo. La realidad es que no sabemos lo que está haciendo. Pero bueno, lo que se argumenta es que si bien no sabemos cómo está funcionando a ciencia cierta, pues es mejor tener un sistema que nos arroje buenos resultados, aunque no comprendamos del todo todavía cómo funciona, a seguir utilizando tecnologías que no tienen resultados tan buenos. Y la otra, y como sigue siendo motivo de preocupación para los radiólogos, es que bueno, hay que tener en cuenta que no son capaces de tener un proceso de pensamiento complejo. Es decir, tienen un buen desempeño identificando en la detección de algunas lesiones, cosas que se pueden pasar al ojo del radiólogo, pero en situaciones determinadas específicas o siguiendo la evolución de un paciente, ellos no tienen la capacidad de hacer una deducción, estos sistemas. Además de que pues las patologías tienen un gran número de presentaciones que tal vez no... pues vaya, incluso si tenemos un gran número de datos, esta presentación la máquina no la conoce, entonces no va a ser posible que la clasifique adecuadamente. Ahí una de las limitaciones precisamente son estas dos últimas que toca Blanqueto.
una precisamente el pensamiento complejo que puede tener un radiólogo de integrar no solamente la imagen, sino la clínica, toda la historia clínica del paciente, integrar diferentes partes de la historia para poder dar un diagnóstico, es algo que no pueden hacer todavía este tipo de redes neuronales. ¿Por qué? Número uno, no tienen la información. Número dos, los sistemas que contienen esa información muchas veces pertenecen a diferentes compañías de software que obviamente no permiten la intercomunicación entre los sistemas, por lo tanto el algoritmo no va a tener acceso. Pero principalmente es que pues una computadora no puede todavía deducir como lo puede hacer un radiólogo, ¿verdad? Y otro tema que tocabas era la parte del aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, por ejemplo, en el MGH estaban haciendo un algoritmo para detectar en placas simples de abdomen pacientes con obstrucción. Entonces, cada placa de abdomen la dividía en regiones para ver cuál de esas regiones era más importante para el algoritmo para determinar si el paciente tenía o no una obstrucción intestinal. Entonces nos dimos cuenta que en muchas placas se centraba mucho en la parte del, o sea, en la parte central, pero ¿por qué? Así para un radiólogo, pues ahí no se veía absolutamente nada, ahí no estaban los niveles hidroaéreos, no se veía mucha dilatación. Pero entonces nos dimos cuenta que el algoritmo estaba detectando la sonda nasogástrica. Entonces, cada vez que un paciente tenía una sonda nasogástrica, él decía, no, pues este está obstruido. Y pues sí, porque a ese paciente ya le habían dado un tratamiento. Entonces, estaba localizando la punta o la punta que tiene un marcador radioopaco de la sonda que se coloca, y con eso estaba prediciendo el algoritmo pues de una manera más sencilla para él. Pero en realidad, pues eso no me sirve, porque yo quiero que lo sepa diagnosticar antes de que tenga una colocación de una sonda nasogástrica. O por ejemplo, había otro algoritmo que era para predecir qué paciente iba a fallecer. Entonces el algoritmo empezó a tener muchos aciertos, y cuando se pusieron a revisar cómo es que lo estaba prediciendo, el algoritmo estaba viendo en el expediente clínico a cuál de los pacientes había visitado el cura en los 3 días previos. Entonces, pues eso predecía con mucha certeza qué paciente iba a fallecer y cuál no. Entonces, es el tipo de problemas de dejar al algoritmo sin una supervisión de alguien que esté poniendo el pensamiento complejo, que tenga el pensamiento clínico, para poderle dar un valor, pues el peso necesario a cada una de las características que el algoritmo está valorando. O sea, entonces esto no es tan sencillo como, sí, un día nos van a sustituir y todo. O sea, sí, pero nosotros mismos somos los que lo vamos a desarrollar, ¿no? El algoritmo difícilmente sin supervisión va a poder hacer algo, porque no tiene esa capacidad de pensamiento complejo. Y otra de las cosas es que, como decía Blanqueto, pues mucho de la información, mucho de los datos que tenemos no están bien etiquetados, o están etiquetados por diferentes software o por diferentes sistemas que no se pueden comunicar. En Estados Unidos, una de las de los problemas es precisamente eso, que tú, la compañía que tiene el expediente clínico, con la compañía que tiene las imágenes guardadas de endoscopía, con la compañía de tal, o sea, no quieren compartirse, porque pues obviamente todos están trabajando para eso. Pero yo creo que una de las ventajas que tenemos aquí en México es que pues no tenemos todavía eso. Entonces, al momento de querer digitalizar todo, podemos empezar desde un principio a tener un mismo sistema, que todos etiqueten de la misma manera y poder integrar mejor la información. Yo creo que eso realmente es una ventaja para nosotros, porque nosotros no tenemos ese limitante de decir, bueno, pues tengo que respetar el contrato que ya tengo con esta compañía, con esta, y no puedo hacer nada. En cambio, aquí, como tenemos que apenas implementarlo, podemos implementarlo desde un principio, integrando al Departamento de Ingeniería Biomédica, Informática, para poder hacer que todos nuestros sistemas hablen el mismo lenguaje, se etiqueten de manera correcta las imágenes, y podamos desarrollar este tipo de algoritmos. Gracias. Bueno, a manera de conclusión, pues sabemos que la introducción de técnicas de la Deep Learning en radiología probablemente ayudará o ya está ayudando a los radiólogos en una variedad de tareas de diagnóstico, ya sea simplemente
haciendo triage o identificando lesiones o simplemente haciendo más rápido el trabajo de detección de lesiones y después el radiólogo se encarga de hacer el diagnóstico o de caracterizarlas mejor. Y pues es indiscutible que familiarizarse con estos conceptos, fortalezas y limitaciones de las técnicas asistidas por computadora va a ser fundamental para garantizar una atención óptima al paciente. Otra nada más para terminar ahí, perdón por interrumpirte. La parte también de la segmentación es muy importante. Por ejemplo, esto ya lo estamos haciendo aquí en nuestro servicio, en el laboratorio de impresión 3D, en donde pues la segmentación es parte fundamental del trabajo de impresión 3D. Si quieres imprimir un órgano, pues tienes que segmentarlo. Y puedes utilizar herramientas que son semiautomáticas. Sin embargo, tienes que tú ir revisando corte por corte porque el algoritmo va a hacer errores, inevitablemente. ¿Por qué? Porque se basa en píxeles, intensidades, y muchas veces tú sabes que los órganos que estén adyacentes pueden tener la misma densidad y el algoritmo puede tomar partes del otro órgano, parte de un vaso, parte de una arteria. Entonces, esto inevitablemente va a ir mejorando, sin embargo, todavía necesitamos mucha corrección por parte del radiólogo para poder hacer buenas segmentaciones, sobre todo también cuando hay artefactos, por ejemplo, alguna prótesis metálica o cualquier cosa que altere, uno tiene que corregir de manera manual para que la segmentación sea de calidad, que eso es algo que a diferencia de, por ejemplo, en México hay muchas personas que se dedican a la impresión 3D, la mayor parte son ingenieros, sin embargo ellos no son expertos en imagen. Entonces ellos utilizan estas herramientas de segmentación y pueden entregarte una segmentación de un hueso, pero si ese hueso tenía adyacente algún material metálico que estuviera produciendo mucho artefacto, es difícil que el modelo que te van a entregar al final es algo fidedigno de lo que realmente el paciente tiene. ¿Sí me explico? Porque necesitas a alguien experto en imagen para que haga la segmentación adecuada. Ya no se diga cuando hay que segmentar un tumor con relaciones vasculares importantes, un tumor que tenga diseminación perineural, todo eso es muy importante que el radiólogo haga la segmentación de ese modelo. Y eso es algo que ya tenemos aquí en nuestro servicio y que yo invito a todos los residentes que, aunque igual en el futuro no se vayan a dedicar a esta parte de la impresión 3D, pero es algo que ya está aquí, es algo que ya nos están pidiendo, es algo que los cirujanos plásticos, bien, ya hemos hecho más de 10 cirugías de planeamiento quirúrgico planeado con impresión 3D, donde hacemos las guías quirúrgicas, hacemos la segmentación de la mandíbula, la segmentación del peroné, vemos las arterias perforantes, peroneas. Entonces esto ya es una realidad y esto seguramente alguno de ustedes en un futuro va a estar también en un laboratorio de impresión 3D ayudando en un hospital privado. Entonces esto ya, la tecnología de este tipo, todo esto, el deep learning, machine learning, que la impresión 3D, todo ya está aquí, entonces es momento de empezar a empaparnos porque en el futuro es lo que vamos a estar utilizando en la vida diaria. Entonces, pues muy interesante, muchas gracias Blanqueto por leer este tema que realmente es complejo, no somos ingenieros, no tenemos la preparación en esta parte de programación y pues muchas gracias por tratar de explicárnoslos porque la verdad es que es difícil y nada más, muchas gracias. Ya para agregué este cómic, me dio mucha risa porque es como yo lo veo todavía. Espero no haberlos confundido más, pero le dice, ¿este es tu sistema de machine learning? Y dice, sí, simplemente introduzco datos a esta pila de álgebra lineal y después recojo mis resultados en el otro lado. Y bueno, ¿y qué tal si los resultados están mal? Pues la revuelvo hasta que empiezan a verse bien. Entonces, como no sabemos bien cómo funcionan todavía las redes neuronales por esas capas que están ocultas, pues es fácil que, vaya, yo lo sigo viendo bastante confuso.